5 meses en Brasil. Es un hombre difícil de encontrar. No falo inglés. Incluso tiene buen acento. Si tú lo dices. Sí, lo digo, señor. El cliente al que represento tiene una oferta para usted. Desea matar a 3 hombres. Cada muerte deberá parecer un accidente. Creo que es su especialidad. Parece que los detalles sobre su muerte fueron bastante exagerados. Mi cliente podría informar de ello a ciertas personas interesadas, lo que supondría que su nueva vida aquí se esfumaría de repente. O puede cumplir con el encargo y volvería a estar muerto. Lo que prefiera, señor Otto Santos. Déjeme hacer una llamada. ¿Qué está haciendo? Dígale a su cliente que no está bien joder a los muertos. Thank you.
Solo eso. Tengo que encontrar a alguien antes de que me encuentre a mí. Después me marcharé. ¿Hay alguien más? Nadie. La temporada ha terminado. Ven. Tu casa te está esperando. ¿Qué tal el viaje? Ha estado bien. Ha sido una temporada ajetreada. Pero no te preocupes. Nadie se ha acercado a tu casa. Socios conocidos. Su hija. Hola. ¿En qué puedo ayudarla? Genial. Habla mi idioma. Necesito material para curas. Me alojo en el barco. Claro. Esto es todo lo que tengo. Gracias. Si no tengo lo que necesita, puedo llamar a nuestro barco de provisiones. Pueden llevarlo hasta Phuket para comprarlo. No, es suficiente. Muchísimas gracias. No es nada. Esto.
No lo hagas. ¡Zorra! Suéltala. ¿Quién coño eres tú? Por favor, ayúdame. He dicho que la sueltes. Última oportunidad. Suéltame, Frank. Yo no lo haría. ¡Que te follen! Sí, me envía él. ¿Dónde está? No lo sé. ¿Por qué estás tú aquí? Tiene algo contra mí. No tuve elección. Vale. ¿Alguno de sus hombres está cerca? Ni me lo dijo, ni pregunté. ¿Y qué pasa con Frank? Era parte de la trampa. Explícate. Tenía que ponerse violento para que yo escapara hasta esta isla. No iba a ser real, pero Frank se emborrachó y me atacó. Crane quería que pareciese una víctima. ¿Para llegar hasta mí? Sí. Pero Frank se pasó de la raya. Y aquí estamos. ¿Y después? Cojo ese móvil, llamo a un número preprogramado y dejo que suene. Después de eso, no lo sé. Mi nueva chica acaba secuestrada. Eso pasa. ¿Qué? ¿No se te había pasado por la cabeza? Vale, te enamoras de mí y Crane tiene algo con lo que presionarte. ¿Por qué? Para obligarme a hacer algo que no quiero hacer. ¿Y a qué te dedicas? Yo llamaré, no tú. Decidiré cuándo vienen. Luego eliminaré a Crane. No, no pienso ayudarte a matar a nadie. ¿De verdad crees que Crane no mata a quien chantajea para que le ayuden? Me he pasado toda la vida preparando asesinatos. Puedo ayudarte a vivir. Vale.
padre ejercía la medicina oriental. Era sanador. Bishop aprendió de él. ¿A curar a los demás? ¿Un hombre como él? Yo también lo pensaba. Pero mi padre creía que los que más han sufrido suelen ser los que más capacidad tienen de sanar. Hace 18 meses, la agente militar Gina Thorne abandonó la zona de combate en Afganistán para ofrecer ayuda humanitaria en Camboya. Tras mi última misión, necesitaba un cambio. Vi morir a demasiada gente en el campo de batalla. Las reglas de combate hacían que fuese imposible evitarlo. Y luego, bueno, cuando llegué a Phnom Penh, no sé, me pareció lo correcto. Y sentí que quizás podía hacer algo útil con mi vida. No puedo permitirme sorpresas. ¿Qué tiene Crane contra ti? Personas en Camboya. Siempre ha habido algún que otro problema, pero he salido adelante. Hace unas semanas fue secuestrada una persona que trabajaba para mí. Dos días después la tiraron desde un camión ante mi puerta. Apaleada. Murió en una hora. Crane envió a un capullo llamado Jeremy, que dijo que eso era una muestra de lo que le haría a toda la gente del refugio, incluidos los niños. Son mi debilidad. Crane no necesitó nada más. Así que, como ves, no tuve elección. Tuve que hacer lo que Crane me ordenó. Dame la mano. Es por la gente de Crane. Nos observan. ¿Dónde? Dos hombres en una Zodiac. En el mar. De acuerdo. Aquí estáis. Vamos, chicos. Vais a perderos la mejor parte. Dadme la mano. Sujeta por su lugar.
De eso nada, no os mováis, muchísimas gracias. ¿Qué estás haciendo? Todas las parejas tienen que estar atadas. No somos pareja. Pues en la playa lo parecíais. Lo son todo para mí. Si trafican con ellos o los matan, no los soportaría. Lo entiendo. Yo también fui huérfano. Me vendieron a un mafioso del Este, especializado en formar a niños soldados. Crane también estuvo allí. ¿Y qué pasó? Yo escapé y él no. Y le echaron la culpa a él. Lo pagó con sangre. ¿Y ahora él te culpa a ti? ¿Qué vamos a hacer? Ya lo sé. Hay un barco de provisiones en la parte de atrás de la isla. Mañana estarás fuera de peligro. Tus niños también. Está todo listo. ¿Y qué pasa con Crane? No cometeré esos tres asesinatos. Cuando estés a salvo, solo me quedará uno. Él. No dejarán que te acerques a él. Ni sabrán que estuve allí. Quiero que me guardes una cosa hasta que vuelva. Me lo dio mi padre. Es mi único recuerdo de él. Lo cuidaré bien.
el hombre de Craig. Mírame. Recuerda. Me aseguraré de que te vayas. Confía en mí. Siéntese. Por favor, no se mueva. Yo le haría caso, Arthur. No necesitas nada más cuando sientas a tu adversario sobre medio kilo de explosivos. ¿Cómo me has encontrado? Ni un hola cómo estás después de tantos años. Bueno, siempre te ha gustado ir directo al grano. ¿Y cómo te he encontrado? Tú deberías saberlo mejor que nadie. La privacidad ya no existe. No con cosas tan maravillosas como el reconocimiento facial, el rastreo por satélite. Voy a darte algo que nunca he dado a nadie. La posibilidad de marcharte. Dame a la chica y márchate. Veo que has mejorado tu sentido del humor. Pero si no te importa, no. Te necesito. Eres el mejor. Ábrela. Necesito que elimines a tres personas. Y esa es la primera. Se llama Krill, asesino en serie y señor de la guerra. También es el principal traficante de armas de África. Está encarcelado en Penjara Kedai, en Malasia. Estar ahí le mantiene a salvo. Es imposible que sus enemigos lleguen hasta él. ¿Y esto? Trágatelo después de matarle o la pila se degradará y jamás te encontraremos. ¿Dónde está Gina? Mata a los tres, Arthur, y la recuperarás. Aunque no la quieras, es como si se lo debieras, ¿no? Bueno, está en esta mierda por tu culpa. ¿Cómo sé que no la matarás? Tras cada muerte, recibirás una videollamada. Tras la última, recibirás instrucciones para encontrarla. Y puedo fiarme de ti, ¿no? Sabes de sobra que no. Pero te aseguro que le tengo un gran aprecio a mi vida. Sé que si te engaño, me convertiré en tu objetivo. Y ya que así concluyen nuestros negocios por el momento, te deseo bon chance. Está a 120 kilómetros de la costa, situada sobre acantilados de más de 100 metros de altura y rodeada de aguas infestadas de tiburones.
Así que básicamente es imposible entrar y nadie ha conseguido salir. Pero aún te resultará más difícil llegar hasta él. Está rodeado en todo momento de su equipo de leales soldados. Quedarte a solas con él será tu mayor reto. Delincuentes más buscados de Malasia. Martin Basman, depredador sexual. Armado y peligroso. Cicatrices y marcas, dos dados tatuados en la cara. Repelente para tiburones, sí, señor. Aquí está. Bishop, recuerda, tiene que parecer un accidente. Si muere con un cuchillo en la espalda, nadie irá a recogerte. Buena suerte. Thank you.
Charles Taylor y la milicia sudanesa. Dicen que se comía el corazón de sus víctimas. Muchos familiares lo buscan para vengarse. Como ese tipo de ahí. Antes era el mejor asesino de Krill. Ahora, lo único que quiere hacer es matarle. Pero sus guardaespaldas le protegen constantemente. Eres buen hombre. ¿Por qué no cenas con nosotros? No sé si me gusta la compañía. No les invitaremos. A mi amigo. Hay 6 asesinatos y 23 apuñalamientos cada semana en esta pocilga. La mayoría contra mí. Ese tío al que detuviste trabajaba para mí. Oh, tal vez estaba enfadado porque maté a su hermano. La lealtad es un lujo que escasea en mi profesión. Oh, sí. ¿Cómo supiste que intentaría matarme? Oigo cosas. Mi Yuyu me dice todo lo que necesito oír. No prestaría suficiente atención. ¿Sabes quién soy? Krill. Diriges este sitio. Exacto. Y cuando salga de esta mierda, pienso gobernar toda África. Podría haber trabajo para alguien como tú. Yo ya tengo un trabajo. ¿Qué trabajo? Tú. Has perdido.
imposible rezar. Está llegando. Bishop ha matado a Krill. Recogedle. Está debajo de nosotros. Subid la red. Bishop te dijo de quién era. Era de su padre. Nunca le he visto quitárselo. Nunca. No estaba seguro de que hubiese algo capaz de hundir a Arthur hasta que te vi con este reloj. Ahora sé que hará cualquier cosa por ti. Corazón del centro de Sydney, en el último piso de un rascacielos, hay un ático propiedad de Adrian Cook, el magnate de la minería y los minerales. Poca gente sabe que empezó a amasar su fortuna gracias a la trata de personas, sobre todo de esclavas sexuales menores de edad.
Cuenta con una gran cantidad de empleados que le protegen, pero eso es lo de menos. De Gook solo se ve superada por su ego. Prueba A, su piscina colgante. Las paredes y suelo son de cemento, 1 metro de espesor. Todas las puertas están hechas de acero inoxidable de 15 centímetros, lo que equivale a 12 láminas blindadas. Y los sensores biométricos y lectores de retina de los puntos de acceso son imposibles de hackear. Es una fortaleza en el cielo.
esta mañana el multimillonario Adrian Cook ha muerto al caer desde el piso 76, cuando la piscina de su ático de Sydney se ha roto. Aunque las autoridades siguen investigando... Prepara su llamada. ...un comunicado policial ha calificado su muerte como un trágico accidente, descartando así cualquier tipo de acto criminal. Adelante. Bishop, tu reloj se ha parado. Creo que es una señal. ¿Necesitará una limpieza? No. Mira más de cerca. ¡Hija de puta!
¿Sabes cuál es tu problema, Vision? Siempre caes en lo mismo. Supe que volverías a por ella. Es tu debilidad. Ahora, elimina al tercer objetivo o ella morirá. Llévadle abajo y despedidle en condiciones. Objetivo. Su nombre es Max Adams, un rico traficante de armas norteamericano. Max Adams, Estados Unidos, traficante de armas. En la parte norte de Varna encontrarás un monumento muy vulgar en honor al comunismo búlgaro. Adams se ha gastado una fortuna restaurándolo. Están instalando un sistema de seguridad de lo más completo. Interesante es lo que no se ve. Escondida en el interior hay una base para submarinos, donde Adams guarda los suyos con misiles balísticos intercontinentales. Nadie puede entrar ni salir. Muchos han muerto intentándolo. Así que huelga decir que este será el sitio en el que más te costará entrar con diferencia. Además de eso, es posible que las muertes de Krill y Cook hayan puesto a Adams sobre aviso. Tienes 24 horas. Principales traficantes de armas por cuota de mercado. ¿Me estás utilizando para liquidar a tu competencia? Procedimientos de emergencia del complejo de Max Adams. Helicóptero médico, Hospital de San Agustino. Helipuerto de San Agustino. Thank you.
llegues al complejo, tendrás que superar varios dispositivos de seguridad. Sistema de energía, suministro de oxígeno y una habitación del pánico de última generación. Buena suerte, hermano. Aquí delante en la habitación segura, capullo. Magnífico. Aunque todo se haya robado y saqueado. Un rasgo del totalitarismo. Claro que es magnífico, como los huesos de dinosaurio. Es feo. ¿Quién coño es usted? He venido a hablar. ¿Ha perdido su móvil? Debería haber contratado a esos tíos de Houston. Vale, ¿y de qué quiere hablar? Quiero ayudarle a evitar un accidente. Creel, Cook, fue usted. Les dije que algún día Crane vendría por todos nosotros. ¿Capuchino, espresso? Espresso. Sin azúcar. Creel era un señor de la guerra y el principal traficante de armas de África. Cook utilizó su imperio minero como tapadera para controlar Asia. Y usted tiene Europa y gran parte de América del Sur. Y del Norte, si contamos a los mexicanos. Eso no le deja mucho a Crane. Así que le propongo un trato. Bueno, soy tratante. Podemos hablarlo. Me han llamado muchas cosas desagradables. Comunista, socialista, racista, fascista. Ninguna de ellas cierta, por supuesto, pero... comunista no soy. Solo admira su arquitectura. Creo en el juego limpio. Vi cómo la historia de David y Goliat se repetía en la guerra de Vietnam, los soviéticos en Afganistán, limpieza étnica en Bosnia, armas químicas con los kurdos. Ese pequeñín siempre necesitará una onda. Y siempre habrá alguien que pague por ella. Un traficante con cláusula moral. Hablemos de Gray. Ambos queremos que desaparezca. La pregunta es cómo conseguirlo. Tiene un ejército alrededor. Necesitamos algo bastante tentador para que envíe a todos sus hombres. ¿Qué tiene en mente? Su base para submarinos. Que vayan a por armas, tesoros, su cadáver. ¿Qué? Tendrá que morir. Eso es fácil, aunque costará una enorme cantidad de dinero. Puede permitírselo. ¿Todos los submarinos están asegurados?
Sí, señor. ¿Bien abastecidos? Sí, señor. ¿Vinieron las rusas anoche para la tripulación? Sí, señor. Bueno, estamos listos para zarpar. Quédese aquí. ¿Llamar al chofer? ¿Reservar para cenar? ¿Hablar con su madre? Estoy llamando a Crane para ver si ha picado. ¿Sabes montar un espectáculo? Hay un embarcadero a unos kilómetros al norte de Varna. Trae a la chica. No hasta que vea el cadáver de Adams. Lo encontrarás en su posesión más preciada. Ve hasta allí. Encuentra el cadáver de Adams. Asegúralo todo dentro de la base. ¿Y qué hacemos con Bishop? Mátalo. Thank you.
¿Algo? Ni rastro de él, señor Crane. No os despistéis. Bishop vendrá. Contad con ello. ¿Qué pasa? Tu novio viene para morir. Y tú eres el cebo. Camina. Antes de que explote.
estaré. Déjame ver. No, mierda. He visto a Crane haciendo algo en la consola. ¿Qué está pasando? Crane intenta matarnos. Vamos, hombre. ¡Metedlo todo en el bote! Sí, señor. ¿Qué es esto? Métete. Espera. No vas a tierra. Asegurarme de que sobrevivirás. No. Ven conmigo. ¡Bishop! ¡Está ahí! ¡Bishop! ¡Encontradle! ¡Ya! Recibido. ¡Vamos, Fletcher! Supervivientes. No. Let's go to the next
Gota! ¡Llama a Nisku Poche! Bishop no ha sobrevivido. Hasta las leyendas mueren. Compartimento para el ancla. Cámara reforzada para guardar la cadena del ancla de cualquier embarcación. Cámara de acero con restos de aire que permite a los buceadores respirar cuando están sumergidos. С ними быстро разберемся, быстро вот этих надо каменных элементалей завалить. Их можно за одну минуту завалить уже. Они хотели, чтобы мы быстро камешков повалили, что ли? А давай этих орлов ставим сюда, чтобы тебе помочь. Девять.
А мы будем это использовать? Ну, да нет. Мы с ними быстро разберемся с камушками. Грифон. Что делать? Еще раз. Падают сильнее. Да. Они тоже сильные. Я думаю, они всех нас побьют. Нет. Мы не позволим.
вкусовая. Почему один не успевает? Победа! Ура! Только здесь по два орла погибли. По одному. Я все думаю про того, кто все это знал. Как... Да, но почему вдруг вздыхаешь? Мне почему такой я тебе стоит рас. Да, на. Там что он стоит и не шевелится. Он заколдован. Конечно, не заколдован. Да. Кем-то все заколдованы. Дамаг заколдован. Это заколдован. Ну ты не говори так страшно.
Смотрите, у нас есть такие. Что? Мне нужны нам. Нужны. Сам это и эти давай троих заберем. Классно попалось нам штуковина. Кстати, было очень много. Чтобы они вообще никогда не кончились. Там можно их потыще подобрать. Блин, сколько уже у нас. Такие штуки.
Армия конфет. Вот это я понимаю, собрать хорошую сейчас армию. Гораздо лучше, чем было у нас раньше. И сейчас пойдем дальше заниматься делами. Посмотрим, что у нас находится здесь. Мишти. Здесь у нас мишти. А здесь ничего нет. А вот тут что-то есть такое интересное. Книга. Читаем книгу. Забираем сундучок. Забираем сундучок. Дальше двигаем туда. Что у нас там сверху? Вот тут да, можно с кем-то поговорить. Розенс. Привет, Розенс. Как тебя обдумай? Ну так, а вы вот. Допустим, и ну. Давайте сколько магии, сейчас мы идем за магией, забираем. Обойти не можешь? Вот она где находится здесь. Источник маны, раз. Подводим туда, это источник маны номер два. Нажимаем, источник маны два. Давай его снимешь. Да-да. Я рад. Успокой Палатинус, когда же раз вы еще его вид признаться. Что это значит, дорогая? Это значит, все продолжает выполняться. Ну и, наверное, на этом все. Конец. Конец. Всем пока. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Всего вам доброго, друзья.